AEW New Japan Pro Wrestling for the Vendor, predicciones inmortales. Comencemos con lo ligero en el Dubai, y tendremos al Gun Club junto a Max Carter enfrentando a The DQC, Kevin Knight, Alex Cochlin y Yuta Benmura en lucha de 4x4, perdón por la traducción. La verdad no sé de dónde chingados sacaron esta lucha tan innecesaria y de relleno, pero bueno, al menos están en el pre-show. Pues bien, repito, será la lucha de relleno, no creo que nos den una lucha buena ni decente, principalmente porque el Gun Club ya está muy, muy verde para luchar. Mi predicción, el New Japan Pandoyo se llevará la victoria sin mucho esfuerzo. Seguimos igual con el Dubai en Cutie Marshall y Aaron Solo versus Hiroki Goto y Yoshihashi. No mames, nita, o sea, ¿no podrían darles rivales más fuertes a Goto y Hashi? Digo, no es que menosprecie a Marshall o Aaron, pero no chingues, güey. Goto y Hashi los van a matar, los van a violar, a sodomizar. Ok, no, pero ya entienden mi punto. ¿Y para qué digo mi predicción? Obvio, New Japan se llevará la victoria. Y terminamos el Dubai-In con Shane Strickland y Kate Lee versus el Desperado y Yoshinobu Kanemaru en lucha de equipos. Al fin, una lucha de calidad para este pre-show. Sin duda será la mejor de este, y por qué no, mira nomás los talentazos que tenemos aquí, papá. Creo que si se lo proponen nos podrían dar una lucha de 4.5 estrellas a lo mucho. Espero sea un spotfest a todo lo que da, sin límites, y más que nada que el Desperado y Shane tengan un pequeño careo. Este dream match estaría genial en un pay-per-view de AEW. Mi predicción, creo que Kate Lee y Shane se llevarán la victoria, pues no veo a Yoshinobu y el Desperado venciendo a Lee y Shane, bueno, al menos aún no, y aparte de que parece que los morenazos ya resolvieron sus problemas, bueno, eso parece, así que esta sería una buena oportunidad para que vuelvan a ser equipo, pero cuidado porque tengo mis dudas sobre si Kate Lee o Shane se traicionarán en un punto de la lucha y de esta manera darle la victoria a los de New Japan. Quién sabe, ya veremos en unas horas si alguna de mis predicciones se cumple. Ahora sí, vámonos con la cartelera principal. Zack Sabre Jr. versus un luchador sorpresa, el elegido por Bryan Danielson. Sí, como ya sabrán, originalmente sería el American Dragon quien enfrentaría a Zack en For The Vendor. Sin embargo, Jericho y Hager lo lesionaron en Double or Nothing y por tal motivo no estará para luchar contra el que muchos han llamado el mejor luchador técnico del mundo. Y la pregunta recae sobre ¿quién será este luchador sorpresa? Sí, es la única predicción que hay. Bueno, es la única, de hecho es la única predicción que puedo hacer, ya que no sé quién se llevará la victoria. Hay muchos nombres que suenan, pero el que más destacó fue el de Cesaro, el ex WWE que terminó su contrato hace unos meses. No sé si esto sea verdad, son solo especulaciones, pero si es Cesaro quien aparece de sorpresa, sin duda le dará una muy buena pelea a Zack. Pero repito, son puros rumores y seguro el luchador que sea elegido se llevará la victoria. Aparte de que Zack pues no le hará ni una derrota como esta, pero bueno, ahora no nos queda más que esperar. Siguiente combate, Thunder Rosa versus Toni Storm mano a mano por el campeonato de mujeres de AEW. Les soy sincero, ay, no quería que esta lucha se diera aquí, pues se aparta totalmente de la temática del evento. Mejor lo hubieran puesto este combate en Blood and Guts, ahí sí sería una lucha más interesante, pero bueno, ya qué. Espero sea una lucha muy técnica, pues sabemos el talento que ambas poseen. Y a pesar de que Toni no ha mostrado todo su arsenal, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Ya es hora de que la rubia nos muestre de qué está hecha para sacar una buena pelea a Rosa, que estoy seguro vendrá bien sabrosa para la lucha y no decepcionará. Mi predicción, ganará Rosa. Obvio, Toni apenas llegó y no puede vencer a la mexicana, al menos aún no. Mínimo le quedan como 2 o 3 meses máximo como campeona y ya se lo quitan después, pero por ahora la mera mera retendrá el oro femenino de AEW. Siguiente combate, Chris Jericho, Minoru Suzuki y Sammy Guevara versus Eddie Kingston, Wheeler Yuta y Shota Umino en lucha de tríos, y el ganador tendrá la ventaja en su lucha para el show de Blood and Guts. Ahora sí, los combates más interesantes de la noche, y qué mejor que calentar motores que con Jericho, Guevara y Suzuki enfrentando a Kingston, Yuta y Umino. Todos sin excepción son rivales formidables y de los mejores talentos que hay en AEW y New Japan, además de tener un poquito de todo, veteranos y talentos jóvenes, por lo que no me sorprendería para nada si no es la tercer mejor lucha de la noche. Habrá técnica, spots, golpes recios que se escucharán al último rincón del coliseo, además de ser una lucha muy igualada. Eddie se encargará de Jericho, Sammy de Yuta y obvio Suzuki irá tras Umino. El resultado, los heels se llevarán la victoria, y por qué no, Jericho debe ganar esta contienda para tener la ventaja en el especial del miércoles y de esta manera hacer que la épica victoria de Blackpool Combat Club sea aún más emocionante. Aún así me gustaría que los faces ganaran, pero les aseguro que Chris Jericho se llevará la victoria al menos por esta noche.
Siguiente combate, el Bullet Club, los Young Bucks, Hikuleo y el Fantasma versus Shingo Takagi, Hiromu Takahashi, Darby Allin y Sting en lucha de 4 vs 4. Sin duda esta lucha, a pesar de no tener nada, pero en serio nada de historia y ser sacada así de la nada, tiene el potencial para ser la mejor lucha de la noche. Solo vean los nombres que tenemos. A pesar de todo, yo solo quiero ver un careo, un pequeño careo entre Allin y el P. Es un dream match que espero algún día se cumpla, y mínimo quiero que salga en una secuencia aérea espectacular. El resultado está difícil, y aquí dividiré mi opinión en dos partes. Creo que ganará el Bullet Club, pero quiero que gane el equipo de Darby Allin. Sí, en esta lucha mi apoyo es para los faces, pero si me lo preguntan, dudo que estos triunfen ante unos recién coronados campeones en pareja de AEW, por lo que esta lucha, puedo suponer, se la llevará el Bullet Club. Siguiente combate, Will Ospreay versus Orange Cassidy en mano a mano por primera vez en la historia. Sí o sí, de los combates que más espero de toda la noche, sobre todo porque mi tercer luchador favorito estará en la contienda, y mejor aún, contra uno de los luchadores más carismáticos y talentosos de la AEW. Curiosamente, ese es de los pocos combates que tiene la temática de AEW versus New Japan Pro Wrestling, y sin duda será un combate 5 estrellas asegurado. A pesar de no tener una historia tan trabajada, este sí que sí es una candidata a lucha del año asegurada. Habrá muchísimos spots por todos lados, y creo que habrá una que otra secuencia aérea y una que otra coreografía. Y sí, si no les gustan las luchas aéreas o coreografiadas, mejor no vean esta lucha. El resultado obvio, Ospreay se llevará la victoria. No hay ninguna, la verdad, perdónenme por decirlo, no hay ninguna mínima posibilidad de que Cassidy le gane al campeón de Red Pro, salvo que sea con una intervención, pero estoy 100% segurísimo de que el asesino aéreo será el ganador de esta épica contienda. Siguiente combate, lucha de 4 esquinas, Malakai Black versus Pac versus Miro versus Clark Connors por el All Atlantic Championship. La lucha que definirá al primer campeón inaugural atlántico de la AEW, y de nuevo otra candidata a lucha del año. El torneo fue muy bueno, mucho mejor que el de Owen Hart, y ya es hora de que llegue a su culminación en unas horas. Hasta es una buena lucha para abrir el show. Si me lo preguntan, no hubiera preferido a Penta en la lucha, pero ya que AAA y New Japan están en buenos términos. Aún así, sí o sí, la lucha será espectacular, otro super spotfest a todo lo que da. Aunque tengo dudas, pues son 4 luchadores y no sé si logren entenderse a la perfección. Sobre todo Miro y Connors, que están un poco de relleno. A mi parecer, la línea principal será entre Pac y Malakai al tener asuntos pendientes. En cuanto al resultado, quiero que gane Pac, y creo que ganará Malakai o Miro. Connors, la verdad, no creo que se lleve el oro, no lo veo con la credibilidad suficiente. Miro, pues igual y sí, puede que sí, más porque apenas hizo su regreso y tal vez consideren hacerlo el primer campeón. Pac es sin duda mi favorito, más después de perder ante Malakai en Double or Nothing. Este sería una muy buena compensación por ser derrotado varias veces, y claro, sería un campeón espectacular. Ya se lo merece, la verdad, ya se merece un campeonato. Malakai, pues es el que tiene más credibilidad y su estatus es más alto que de sus rivales, aparte que desde hace rato lo vienen construyendo como un heel dominante y aterrador, por lo que yo digo que es un 80-90% seguro de que Malakai se llevará la victoria. Pues ya ni modo, pero aún así tengo fe en Pac. Vamos Pac, yo te apoyo. Siguiente combate de la noche, FTR versus Jeff Coyle, Gran Okan versus Roppongi Vice por los campeonatos en pareja de Ring of Honor y IWGP. El ganador se lo lleva a Toru. Ay, si los combates anteriores se ven asombrosos, este se ve como un espectacular. Neta, el hype por esta lucha está disparado a los cielos. Desde hace semanas estos sí se han armado tremenda rivalidad, suficiente para que nos den la mejor lucha de la noche. Otro festival de spots a todo lo que da. FTR y Roppongi Vice serán los que se luzcan más, pero no me malentiendan, Kof y el Gran Okan también sacarán su arsenal completo y sí que la van a necesitar para este luchón. El resultado, Roppongi Vice se llevará la victoria. ¿Y por qué? Pues por el hecho de que FTR está 100% ligado a la AEW, Jeff y Okan están en contrato con New Japan, y Trent Beretta y Romero pues son los únicos que aparecen de vez en cuando en ambas compañías. Además de que el pobre de Trent ya merece aunque sea un campeonato, un solo título en su cintura, ya por favor, aunque sea una victoria, caray. Pero ustedes, ¿a quién apoyarán? ¿Al United Empire, a FTR o a Roppongi Vice? Penúltimo combate de la noche, Fatal de 4 esquinas, Jay White versus Kazuchika Okada versus Hangman Adam Page versus Adam Cole por el campeonato IWGP Mundial Pesado. Ok, ya en este punto ya tenemos mínimo 3 o 4 luchas de 5 estrellas aseguradas, y claro que esta no será la excepción. El Switchblade, Adam Cole, el Cowboy Shit y el Rainmaker, todos contra todos por el oro máximo de New Japan. Sin duda será un combate épico desde el inicio. Obvio, los Hills harán una alianza al principio para encargarse de los
dices, pero esto es lo mejor, cuando se unan temporalmente, bueno, cuando saquen a, temporalmente a Okada y a Hackman, ya quiero ver ese encontronazo de enseño entre White y Adam Cole, Dream Match a la vista. Además también tendremos bellos recuerdos del G1 Climax 28 cuando Hackman y Okada se encuentran frente a frente. Cada quien tendrá que valerse por sí mismo en este épico encuentro, que estará lleno de spots, técnica y un poco de progreso de parte de Okada y White. Pero la pregunta es, ¿quién saldrá como el campeón? Pues bien, Adam Cole, ay, no lo creo por ser All Elite, al igual que Hackman Page, así que todo queda entre White y Okada. Siendo sinceros, está difícil, pues si bien Jade apenas inició su reinado, la verdad no me sorprendería si Okada gana, ya que sabemos perfectamente que él es incluso más sobrevalorado que el Romano Reigns. Pero siento que Jay White retendrá, pues al ser una fatal de cuatro esquinas, no es necesario que Okada reciba el pin. Si bien me gustaría que Hackman salga como el campeón, dudo mucho que esto pase, ya que repito, es parte de AEW, por lo que Jay White u Okada saldrá en el Chicago con el oro en sus manos. Pero ustedes díganme, ¿a quién apoyarán en esta lucha? ¿Al Boom, al Buckshot, al Rainmaker o al Switchblade? Ahora sí, el main event, John Moxley versus Hiroshi Tanahashi en mano a mano por el campeonato interino de AEW. El ganador se enfrentará a CM Punk cuando haga su regreso. Pues sí, ya se confirmó, este será el main event de la noche, cosa que me preocupa un poco, pues debido a los combates que tenemos antes del evento central, no digo que vaya a ser la lucha, bueno, no digo que la lucha vaya a ser mala, sino que quedará algo corta en comparación al combate por el campeonato IWGP. Sí que sí será una lucha muy reci y totalmente física. Moxley es un gran luchador individual, aún se unió una estipulación. Al tener un poco más de experiencia en Japón, no tendrá muchos problemas en hacerle frente al Strong Style de Tanahashi, que también sacará todo su arsenal para obtener el oro de AEW. En cuanto al resultado, ganará Tanahashi, está más que claro, pues este debía enfrentarse a Pong en el pay-per-view, pero como este se lastimó, tendrá que luchar otro día. Y claro, acéptenlo, Tanahashi versus Pong es una lucha que llama más la atención, y creo que es el único luchador de New Japan que se llevará un campeonato de AEW por el momento hasta que Pong regrese y lo derrote. Pues bien, no creo que AEW le dé el título a un New Japan por mucho tiempo, por lo que solo por esta vez el Ace se llevará la victoria. Pero ustedes, ¿a quién apoyarán? ¿A John Moxley o a Hiroshi Tanahashi? Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, compartir este video y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos. Además, déjame en los comentarios, ¿qué esperan de AEW for Divan Door? ¿Cuáles son sus predicciones? ¿Quiénes saldrán como los campeones en pareja de Ring of Honor y IWGP? ¿Quién será el luchador sorpresa que enfrentará a Zack Sabre Jr.? ¿Quién saldrá como el campeón IWGP? ¿Y quién saldrá como el campeón máximo de AEW? Déjenme su opinión en los comentarios. Soy King Jackson y nos vemos hasta la siguiente. ¡Chau!